안녕하세요. 깨알 안전한 시라카야 적신물이 던지나 백번씩 구라의 남아 우라베고라 천라야 라비카야 따라라야 크리슈나야 크리슈나 박다야 따라 박다야 나모 나마하 바차카파타로 벼샤 크리파신드비야 바차파티타 남파니비오 바이슈나비피오 나모 나모 Primero que nada quiero prestar reverencias a los pies del otro de mi divino maestro espiritual Nitya Lila Pravishtumbi Supat Paramahansa Parivraja Pachari Asuta Rosatru Shishima Bhakti Vedanta Naya Goswami Guru Maharaj y oro por su misericordia sin causa. También quiero ofrecer reverencias a todo el Rupa Nuga Guru Varga, a todos nuestros gurus, Shiksha Gurus, todos los devotos, mis pranams. Pranams de... Bueno, ahora estamos en el punto número 10, prema. ¿Sí? No. Bueno. O el 9. 9 y 10. Okay. El 9 es, estamos Shuddha Bhakti, ¿verdad? Estamos estudiando Shuddha Bhakti. Entonces, el verso número 9 es 8-9. Este ya lo vimos, el 9 que dice que uno debe de hacer bhajan de los 9 procesos de Vaidhi Bhakti. Shruti Krishnanam Smaranati Puja Bhiti Gana. Claro, esta traducción Bhajan Shraddha Yukta Subimala Ratim by Sa Lavate. Puja Bhiti Gana. Bhiti significa, Bhiti significa como con reglas, con, ¿verdad? ¿Que, ¿cuáles son? Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Que esas son las 9. Escuchar, cantar, recordar, ofrecer oraciones, Archanam, Pada Sevanam, Dasyam, Sakyam, Atman Nivedanam. Y una persona que practica esos 9 tipos de bhajan, de esta manera, ciertamente obtiene Krishna Rati. Ahora, hay una cosa que es muy importante de entender. Que cuando uno dice Shravana, en los 9 procesos Navada Bhakti, las 9 ramas de Vaidhi Bhakti, no necesariamente, por ejemplo, Archana. Entonces, hay una gran diferencia entre Archana y Bhajan. O sea, Bhajan, uno dice, voy a ir a hacer mi Bhajan. Bueno, pero ¿qué es Bhajan y qué es Archana? La gente cree que hacer Archana, digamos, con campanas y con cantando, ¿cuántos círculos? 1, 2, 3, 4, 5, toda esa cosa, eso no es realmente, eso no es Bhajan. Eso es Archana. Y ese tipo de adoración es una adoración, el Vaidhi Bhakti no es bhajan porque están utilizando el cuerpo burdo físico y también la mente, son los cuerpos materiales, por lo tanto no es bhajan. El bhajan es solamente con el Siddha Deha, con el alma, con el cuerpo espiritual, cuando se practica con el, de esa manera o se medita en Radha Krishna, pero no se hace con este cuerpo, no se hace con el cuerpo físico, ni con el cuerpo burdo, ni el cuerpo sutil realmente, no, se hace con el corazón. ¿Me explico? Eso es bhajan, Gurudev lo explica, es la gran diferencia. Y de Vaidhi Bhakti existe el Shuddha, el Bhakti puro, y el Vaidhi Bhakti impuro, que es casi imposible hacer el Vaidhi Bhakti puro. Por ejemplo, el Archanam, ya les expliqué hace un rato que uno llega y agarra un poco de incienso y lo hace como muy informal, pero el verdadero Vaidhi Bhakti tiene muchísimas reglas y regulaciones. Hay que bañarse, hay que ponerse el tila, acá hay que usar la ropa limpia, si la toca un perro ya está contaminada, o si cualquier persona la toca. Hay muchas reglas, es muy rígido. El Vaidhi Bhakti, real, puro, muy puro. Y hay que tener un asan para hacer la puya, etcétera, etcétera. Entonces es muy prácticamente difícil, imposible hacer ese tipo, ese nivel de Vaidhi Bhakti, de Archana. Ahora, que hay gente que dice, no, primero el proceso es primero Archana. Bueno,
si quieren lo hacen, pero hay una cosa que quiero explicar que a veces la gente se confunda, que cree que todo tiene que ser siempre externo con este cuerpo, pero uno puede hacer todo el archanam internamente. O sea, hay personas que tratan de confundir a los demás y decir de que yo estoy en contra de las deidades, que yo no estoy a favor de la adoración de las deidades, etc. Pero eso no es verdad, porque yo adoré durante 25 años el Radha Vinod Bihari y Govardhan, casi 30 años, Giriraj, hasta que Gurdjieff me hizo devolverlas, tenía muchas, me dijo que me dejara solo una. Después, cuando tenía Radha Vinod Bihari, inclusive Mathura, el Vaishnava de Mathura me dijo, no, usted solo tiene que hacer Manas y Seva, que es la orden directamente al Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu instruyó ¿a quién? Él instruyó a Raghunath Das Goswami, le dijo, Gramya Katana Shunive, Gramya Bartana Kohive, Balona, Balona Karive, Balona Parive, Amani, Amani, Manada Krishna Nama, Krishna Nama Sadalave, Brajera de Krishna Seva Manas y Karive. Le dijo, no oigas noticias mundanas, Gramya Katá, yo mío. No escuches ni hables este tipo de noticias. Y es muy interesante porque en este verso, el comentario de este verso, Bhaktivinoda Thakur define Gramya Katá, o también se le dice Prayalpa, pero él define Gramya Katá como hablar de los hijos, hablar de los esposos, de los parientes. Ese es el significado que es mi carta para Bhaktivinoda Thakur. Entonces, Raghunath Das Goswami, Mahaprabhu le está diciendo a Raghunath Das Goswami, no escuches noticias mundanas, no oigas, no hables, no comas comidas muy opulentas, no vistas ropas muy caras, ropa sencilla, algodón sencillo. Y le dice, Amani Manada, ofrécele respeto siempre a todos y nunca espero respetos para ti. De esta manera vas a poder seguir constantemente cantar Nada. Con estas cuatro cualidades. Bhaktivinoda Thakur, muy bello, dice, yo me acuerdo que yo lloraba cuando leí esto, hace como 22 años que traduje este Shikshastakam, los comentarios, y decía Bhaktivinoda Thakur, oh Mahaprabhu, ¿cuándo me vas a dar a mí estas cuatro cualidades? De ser más humilde que una brisna hierba, más tolerante que el árbol, siempre ofrecer respetos a otros y nunca esperar uno que lo respeten, que tener prestigio, reconocimiento. Dice Bhaktivinoda Thakur llorando, ¿cuándo me otorgarás a mí estas cualidades para yo poder cantar constantemente el santo nombre? Esas son las cuatro cualidades básicas. De hecho, acabo de recordar un pasatiempo, que había una devota que quería ir a vivir a Radhakunda y ella se fue a vivir a Radhakunda. Y le decía, en Radhakunda la gente se inicia con Babajis y les dan lo que se llama el Siddha Deha, el Siddha Pranali, que es que el guru le dice, bueno, su forma de gopi es tal, su nombre, los Ekadasa Bhavs, las 11 características del cuerpo se lo han escrito los Babajis. Entonces, nuestra línea no es así, Gurudev lo da interno, no lo escribe, no lo da, sino que según la persona, él va revelando internamente las cosas. Entonces, esta devota le pidió a Gurudev, yo quiero que usted me decida Pranali. Entonces Gurudev decía, claro, venga, yo le voy a decir a Pranali, venga, tal día. Entonces ella fue y le decía, bueno, quiero que me decida Pranali, usted me dijo que me lo iba a dar. Entonces Gurudev decía, está bien, se lo voy a dar. Trinada pi sunichuna, tarora pi sahishuna, amanina manadena kirtanida sadahari. Y ella furiosa, pero usted me dijo que me iba a dar. Digo, sí, este es Siddha Pranali. Siddha Pranali, o sea, el proceso para obtener Siddha, perfección del Swarup. Trinada api sunichuna, tarora pi sahishuna. No, pero yo quiero que me dé el Siddha Pranali. Este es el Siddha Pranali, decía Gurudev. Trinada pi sunichena, tarora pi sahishuna, amanina manadena kirtanida sadahari.
Y ella furiosa se puso muy brava, me acuerdo, y la tuvieron que sacar del cuarto, pero Gurdjieff decía, esto es Siddha Pranayama. ¿Qué es? El Shikshastaka. Mahaprabhu no escribió libros, él empoderó a sus Goswamis para que escribieran cientos de libros de Bhakti. Él los empoderó, les dio todos, a Rupa Goswami le inyectó todo el corazón, en el corazón de Rupa Goswami. Pero él solo escribió 8 versos, Shikshastaka, las 8 enseñanzas, instrucciones. La tercera es esta, Strinadapi Smuchana, que hay que ser más humilde que una brizna de hierba que ha sido pisoteada bajo los pies del mundo entero. ¿Qué hace la brizna? Después de que todo el mundo la ha majado, se vuelve a levantar como si nada. El ego material de ese zacate es natural, pero nuestro ego, yo soy, son egos falsos. Estos cuerpos no son, ningún cuerpo material es real, es un ego falso, pero aún así, el humano, yo soy esto, yo soy el otro. Yo tengo esta carrera, yo tengo esta inteligencia, yo tengo esta belleza. Todos esos egos falsos. Entonces hay que ser más humilde que la brinda pisoteada bajo los pies del mundo entero. Tadora api sahishuna. Ser más tolerante que un árbol. Tadora api sahishuna. Más humilde, más tolerante que un árbol. El árbol, ¿cuál es la cualidad? El árbol tolera el viento, las lluvias, tolera el sol, el viento, las lluvias, el sol, las tormentas, todo lo tolera el árbol. Y él da todo lo que tenga. Cualquiera que venga, él le va a ofrecer ¿qué? Le va a ofrecer sus flores, sus frutas, le va a ofrecer su corteza inclusive, su sombra. Todo lo que tiene el árbol da. Y aún si está al borde de la muerte, seco, que se va a morir, él no le pide nunca a nadie nada. Y a pesar de que está personalmente tolerando las dificultades del calor, del sol, de los vientos, de las tormentas, él tolera, pero le ofrece refugio a otro sufriendo estas penas. Él le da refugio. Él da todo. Una vez había un rey que estaba cazando en el bosque y llegaron y le cayó una piedra, le estaban tirando piedras y le tiró una piedra en el ojo y lo dejó ciego. Salieron todos los súbditos, los soldados, a agarrar a esa persona. Lo iban a matar. No, déjeme ver, ¿qué pasó? ¿Por qué usted me tiró esta piedra? Bueno, es que yo estaba tirando piedra al árbol de mango, porque quería un mango. Y entonces, pues, la piedra se desvió y le cayó a usted. Entonces, los soldados dicen, ¿lo matamos? Dicen, no, déle un pedazo de mi tierra, de mis tierras, regálenle un pedazo a él. ¿Pero cómo? Y sí, él le tira una piedra, dos piedras, tres piedras a un árbol y este le da un fruto. ¿Yo soy menos que el árbol? A mí me tira una piedra y lo mato, ¿no? Solo dale un pedazo de tierra. Entonces, esa es la tolerancia. Los Vaishnavas que están totalmente empoderados de cantar el santo nombre, ellos nunca tienen un deseo de venganza, ni de malicia, ni de violencia ante las personas que los insultan y los están criticando. Pero un Vaishnava ocupado en el canto del santo nombre nunca tiene una actitud ni de venganza, ni de malicia, ni de violencia hacia esa persona. Al contrario, un Vaishnava ocupado en cantar los santos nombres, él ora. Él ora por el bienestar de sus tormentadores. Esto es Vaishnavismo. Trinadapi sunichena tarorapi seishna amanina manadena. Siempre le están ofreciendo respetos a todas las entidades vivientes, a todas. ¿Por qué? Porque ellos entienden
que Krishna está en el corazón de todas las entidades vivientes, entonces nunca pueden encontrar que nadie sea inferior a ellos. Ellos encuentran que todas las entidades, todas las personas, cualquier entidad siempre tiene a Paramatma, tiene a Krishna en el corazón, por lo tanto nunca van a encontrar que nadie sea inferior. Había una historia, pero no me acuerdo muy bien, de una persona que quería tomar iniciación con el Guru. Pero le dijo, el Guru, por la potencia del Guru, le dijo, sí, pero primero tienes que ir a buscar y traer a alguien que sea, o algo que sea inferior a ti. Él era muy orgulloso. Y se fue y dijo, ah, esto es fácil, esto es facilísimo. Todos son inferiores a mí. Salió esa persona. Pero cuando empezó a salir y a ver por la potencia del Guru, empezó a entender que todos tenían cualidades, todos tenían características superiores a él. Por el poder de la bendición del Vaishnava, él empezó a cambiar su mente y empezaba a ver que nadie era inferior a él. Hasta que al final dijo, no podía encontrar nada que fuera inferior a él por la potencia del Guru. Hasta que vio un poco de excremento y dijo, bueno, este excremento, este es inferior a mí. Y le habla el excremento, le dije, no, yo ayer era una rasgula, una bola de dulce con almíbar deliciosa, y por la asociación a ti, contigo, me volví ahora esto. Pero ayer yo era un dulce, pero al tener tu asociación, me volví este excremento. Entonces él entendió, no hay nadie, hasta asociándose conmigo. Hasta asociándose conmigo, el dulce, después de haberlo comido, ya se sintió totalmente contaminado. ¿Y qué lo volvió? Por la asociación de la persona, se vuelve excremento. Entonces él entendió, qué mala asociación soy yo. Y regresó donde el maestro espiritual y le dijo, maestro, no he podido encontrar a nadie que sea superior a mí, ni a nada. Y le dijo el maestro, ahora sí, estás listo para tomar la decisión. Ahora sí te lo puedo dar, antes no. Entonces, esto era para explicar que las cualidades de lo que es el archan, que es la adoración externa y la interna, que Mahaprabhu le dio la orden al Raghunath Das Goswami, que esas cuatro cualidades, ser más humilde que la brina de hierba, pisoteado bajo los pies del mundo entero, ser más tolerante que el árbol, como explica el árbol, le da refugio a todos, da todo, da sus flores, da sus frutos, da hasta su corteza, su sombra, le ofrece a todo refugio, él mismo tolerando el calor, las lluvias, el viento, pero le da refugio a otros sufriendo esas penas. Y aun si alguien viene y lo trata de cortar, el árbol no protesta. Son los Vaishnavas que están ocupados en el canto del santo nombre. Ellos siempre están tolerando todo. No protestan cuando los critican, cuando los blasfeman. Ellos, y tampoco tienen una actitud de venganza, de odio, de cómo me voy a vengar. No, al contrario, oran. Oran por el bienestar de sus tormentadores. Ese es un Vaishnava. Y nunca desean nada para ellos mismos. Nunca. Ellos no tienen deseo de respeto, de que los respeten, de que los que les prestigio, de que les den honor y renombre. Nunca. Más bien siempre están
ocultándose, escondiéndose, huyendo, corriendo de tener reconocimiento. Un verdadero Vaishnava siempre se esconde de la fama. Hay una historia de Haridas Thakur, que él, Haridas Thakur, era un musulmán que nació, es considerado como una clase muy, muy baja, los musulmanes, porque no comen carne, comen, ¿cómo se llama? Hasta vaca, los musulmanes. Entonces, sin embargo, y siempre están como persiguiéndolos y atacando a los hindúes. Cuando reinaban los hindúes, no importa, cualquiera puede practicar sus otras religiones, pero cuando reinan los musulmanes, ellos quieren destruir los templos de los hindúes. Siempre tratan de destruirlos. Entonces, esta persona que era musulmana se hizo Vaishnava. Era un Vaishnava y cantaba 300,000 nombres al día. Él cantaba 300,000 nombres al día, o sea, 3 lakhs todos los días. Y es famoso porque se llama Nam Acharya, el Acharya que cantaba 300,000 nombres al día. O sea, es una cosa muy, muy, muy difícil de tener, pero él lo hacía. Entonces, el rey, el gobernador, que era un musulmán, como les digo, cuando a ellos les tocaba, por eso es que ahora en la India nunca permiten que haya un musulmán reinando, porque tratan de destruir todo el hinduismo. Por ahí ya tenemos a Modi. Entonces, este Namacharya, Haridas Thakur, el Namacharya Haridas Thakur, que cantaba 3 lakhs todos los días, el rey musulmán no le daban el respeto como le daban a él. Y él parecía un mendigo, andaba en la calle así como un mendigo, con una gran barba, no se veía como muy limpio, entre comillas, pero cantaba 300,000 nombres al día. O sea, era una persona muy excelsa. Entonces llegaban toda la gente siempre a tirarse a los pies y darle reverencias. Y el rey musulmán, el gobernador, tenía mucha envidia, muchos celos, porque a mí no me dan tanto respeto como a él. Así que él mandó y ordenó que lo fueran con palos, que lo fueran a matar. Y él fue en 22 diferentes mercados. Él estaba, llegaban los agresores del rey, que fueron mandados por él, y lo agarraban a palos y le pegaban, pero él solamente Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, y no paraba de cantar. Y estaba primero la piel, ya después casi ni carne, se iba a otro mercado y otra vez lo mandaban a atacar. Y lo volvían así a atacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22 mercados. Él iba y lo atacaban y lo pegaban. Pero el Hare Krishna, Hare Krishna, dice: pueden tratar de destruir mi cuerpo, mi carne, pero con el alma no me voy a tener de cantar el nombre Hare Krishna. Y no paraba. Y ya cuando está en el mercado número 22, que lo están. Pero no se muere, porque él no para, Hare Krishna, Hare Krishna, no podía parar, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Entonces ve que todos están preocupados y preocupados. Entonces él se empezó a preocupar. Los veo muy preocupados, les estoy causando a ustedes. Les estoy causando a ustedes un sufrimiento. Imagínense el nivel de Vaishnava. Les estoy causando alguna incomodidad, los veo que están sufriendo. Claro, es que el rey nos dice que si no lo matamos a usted, nos va a matar a nosotros. Entonces él, les estoy causando esta incomodidad a usted, estos sufrimientos, no, tírenme al río, al Ganges, tírenme y yo me haré el muerto. Entonces lo tiran, él casi ya sin nada, el tanto que le dieron.
Pero Hare Krishna, Krishna, que no para. Y por el poder del mantra, todo se regeneraba. Lo tiran al río Ganges y se va flotando hasta el otro lado. Que es muy, el Ganges es anchísimo. Después atraviesa, llega al otro lado y sale. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Eso es el nivel, eso es tolerancia. Gurudev decía que esto es el nivel de Shraddha. ¿Se acuerdan? Shraddha, Sadhu, Sangha, Vayana, Kriya, Narta, Niviti, Mishte, Ruchi, Asakti, todo el proceso. El primero, el número uno, el básico, fe. Ese es el grado de fe que, del Harinam, del Mahamantra. Vea todos los obstáculos, cómo lo, le pedían, pero él nunca dejaba de cantar. Eso es tolerancia. Pero uno, le dicen uno, es que esta cosa, ¡ay, no! ¡Ay, ay, ay! Ya uno contesta y pelea y, ¿viste lo que me dijo? ¿Viste cómo me habló? O sea, no tenemos nada, cero nivel de tolerancia. Pero el nivel de tolerancia de los Vaishnavas. Ellos no quieren nada para ellos. No tratan de vengarse de estas personas que lo atacaron, sino más bien él sufriendo, él preocupado. ¿Se imaginan el nivel? De que esos, ellos les estaban causando a ellos ansiedad. Esto es Vaishnavismo, esto es tolerancia. Pero hoy en día no se le puede decir nada a nadie, se ofenden. En la India, ¿cómo los Vaishnavas? ¿Cómo los Vaishnavas? Purificándolo, purificándolo, purificándolo a uno. Para deshacerse de este falso ego, ¿cómo el ego trascendental, el Siddha Deha, se puede manifestar mientras habita en un cuerpo lleno de ego falso? No pueden. Entonces, Mahaprabhu le da esta instrucción a Raghunath Das Goswami: Amani Manada, siempre sea, déle respetos a todos y nunca pida para usted respeto, reconocimiento, prestigio. Y de esta manera, con esas cuatro cualidades, va a poder contar constantemente, siempre, el santo nombre. Siempre, sin parar. Un lak, dos lak, fácil, fácil. ¿Pero cómo? Siguiendo esas cuatro cualidades. Entonces, y al final dice Mahaprabhu, Braja Radha Krishna Seva Manasi Kariya. Sirve a Shishi Radha y Krishna Manasi, en la mente. ¿A dónde? En Braja, Vrindavan. Entonces, esta es la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Pero por qué estamos diciendo algo? A ver si agarran el hilo antes. Porque por el Archana. Bueno, Archana, o sea que Mahaprabhu dijo interno, Manasi, en la mente, el Seva es en la mente. Hay algo más, pero no, se me fue. Entonces, ya sé. La tolerancia del Vaishnava, que hay gente, que Gurudev le dijo a esta señora que le estaban instruyendo que tenía que ser muy tolerante y que ella decía, no, yo quiero que me dé el... Sí, así, sí, por eso. Ajá. Que ella dijo, quiero Siddha Deha, que es Siddha Pranali, Siddha Pranali. Ajá. Que es toda la... Siddha Pranali, en los Bhavajis en Radhakunda lo dan, que son las Ekadasa Bhavs, las 11 características de nuestro cuerpo eterno, trascendental, espiritual. Ekadasa Bhavs. Te lo dan los Bhavajis, pero lo ven nunca. En nuestro linaje lo dan interno. Uno lo va percibiendo y después tal vez uno puede preguntarle al guru, ¿es así como estoy percibiendo? Porque si no se vuelve lo que ellos llaman como el sahayismo, que es Prakrit Sahaya, que no es una imitación de algo natural que no lo es. Entonces esta devota le decía a Gurudev, deme, usted dijo que me iba a dar Siddha Pranali, deme. Y Gurudev decía, Trinada piso nichana, talora pisa hisuna, amani namana de nakitania sadhari. Ser más tolerante que la brisna de hierba que ha sido pisoteado a los pies del mundo entero. Ser más tolerante que el árbol. Siempre ofrecer respetos a todos. Y nunca esperar respeto, ni honor, ni reconocimiento, ni prestigio para uno. Esas son las cuatro cualidades, dice Mahaprabhu. Y si sigues estas cuatro, constantemente vas a poder cantar el santo nombre. Entonces, Gurudev le decía a ella, esto es Siddha Pranali,
Sin nada piso. Entonces ella se puso bravísima. No, pero que me debes ir a frenar. Pero usted me dijo que me iba a decir a frenar. Y la tuvieron que sacar porque estaba bravísima. Que Gurdjieff le dijo, sí, yo le voy a decir a frenar. Pero ella creía que le iba a decir, bueno, ¿cuál es su basha? ¿Su vestido terno de tal color? ¿Su edad de terno de tal? Por ejemplo, Sambandha Gyan, ¿cuál es su relación eterna con Krishna? ¿Cuál es su grupo eterno, su residencia, su forma? Escrito se le iba a hablar. No, siga estas cuatro cualidades, desarrolle. No, eso es para obtener Siddha Pranali, decía Buda. Este es el Siddha Pranali de los Gaudiya Vaishnavas. O sea, el Siddha Pranali es el canal para la perfección, es seguir estas cuatro cualidades. Si no, nada más. Entonces, Gurudev a veces nos decía, todo el mundo quiere ser bhajan, todo el mundo quiere ser bhajan, pero nadie sigue las instrucciones de Mahaprabhu. ¿Qué es esta? Trinada, piso, niche, nata. Es la más sencilla. Todos los Vaishnavas se saben de memoria ese verso. Pero ¿quién lo practica? Trinada, piso, niche, nata. Ve al nivel de Haridas Thakur. Apaleado en 22 mercados. O sea, ya no tenía ni piel ni nada. Pero él toleraba, no se ponía a pelear, a contestar, ¿no? Él decía, tú, Hare Krishna, Hare Krishna, nunca paraba. Podrán quitarme, podrán matar mi cuerpo, mi corazón, todo, pero mi alma siempre va a seguir cantando Hare Krishna, Hare Krishna, no va a parar. Entonces, el Siddha Pranali, eso es importante. Después, estamos hablando de Vaidhi Bhakti, que era este verso que dice, seguir las nueve ramas del Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Swaranam, Padasevanam, Archanam, Madanam, Sakyanta, Siamatpa, Nivedanam, que es escuchar lo que estamos haciendo, Kirtan, lo que está haciendo yo, hablar, cantar, después Madanam, recordar, Padasevanam, servir los pies del otro del Señor, Archanam, adoración, Vandanam, ofrecer oraciones, Sakyam, ser un amigo íntimo con Krishna, también Dasyam, servirlo, después Atman Nivedanam, rendición total de ser. Esas son las nueve, de las 64 ramas del Bhakti, esas nueve son las que se llaman como el Vidhi Bhakti que nosotros seguimos, el Vaidhi Bhakti. Sin embargo, de todas esas nueve, ¿cuál es la más importante? Escuchar, cantar. Kirtan. Es la más importante y las 64 ramas están incluidas en Kirtan. De hecho, no hace falta ninguna otra más. Porque ¿cuál es el Yuga Dharma de esta era? Kali Yuga, de la era de Kali. Harinama, 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 Kevalam Kalunastieva, Nastieva, Nastieva, Gatiranjati. ¿Qué es? Harinama, el nombre de Hare. ¿Quién es Radhe? Harinama, Harinama, Harinama. No hay otra manera, no hay otro proceso, no hay otra manera más que el canto, el nombre. Este es el proceso espiritual prescrito para Kali Yuga. Es Kirtan. Entonces, cuando Gurudev nos da una iniciación, ¿cuál es la iniciación que nos da? La primera. Harinam. ¿Qué es Harinam? A veces hay gente que dice, yo solo tengo Harinam. Solo. O sea, Harinam es directamente Dios, Radha y Krishna, en semilla, en toda la realización del maestro de 60 años, 70, que ha cantado, que ha realizado todo, lo transfiere por medio de el mantra. Es Radha y Krishna. ¿Qué es lo que se logra por cantar el Maha Mantra? Se logra prema, amor divino, prema, diksha. Los mantras de la segunda iniciación son para acelerar el proceso. Y además para desapegarse más de todo este mundo, los apegos. Pero Diksha es la que da el Sambandha Gyan, la relación con Krishna. Todo eso se manifiesta. Pero recuerden que esto no es como A o B o C, no es así en el sentido de que el Diksha, que significa Divya Gyan, que es la visión trascendental,
de la sociedad deja, se puede manifestar inclusive sin recibir los mantras de, una, de un Vaishnava, solo por medio de la asociación, la proximidad de un Vaishnava. Por ejemplo, el sol, ellos tienen tantos rayos, no es que, ah, bueno, le voy a dar rayos a ella y a ella no. No, quien se acerque al sol, quiera o no, va a recibir el calor y la luz. Pues así son los Vaishnavas. Los Vaishnavas son como soles de bhakti, de esa devoción trascendental. Pues cualquiera que viva con él, por más que tenga terribles cualidades, que tenga malísimas costumbres, que tenga un carácter imposible, Picasso, pero aún así, solo el hecho de estar al lado del Vaishnava constantemente, todas las cualidades espirituales se manifiestan en esa persona. Y hay otra persona que sigue todo rígidamente, que, ay, sigo todos los principios, y es así, y todo, y muy estricto, y nunca ha fumado, nunca ha tomado, y nunca tiene relaciones por 50 años, y es así, pero si no tiene sadhu sangha, y si no tiene prema, amor por los Vaishnavas y por Krishna, nunca, jamás va a trascender, va en su corazón, va a entrar prema, el amor divino. Nunca. No crean que ser así de rígido es la cualidad, es la cualificación para obtener este prema. Nunca. ¿Me explico? Número uno, sadhu sangha, sadhu sangha, sarva shastra, lava matra, sadhu sangha, sarva, así dijo. Lo dice asociación de los santos, asociación de los sados, asociación de los sados. Todas las escrituras lo dicen. Un segundo de asociación con sados, puedes obtener todos los CD, todas las perfecciones místicas, espirituales. Todas, un segundo de asociación. Los Vaishnavas no son gente común y corriente como uno. No son almas condicionadas. Almas liberadas, perfectas. Que solo han venido a este mundo para darnos este bhakti. Entonces, lo del Archana, lo de Vidiva, siguiendo estas nueve, dice una persona que sigue estas nueve, ¿cuál es el resultado? Va a obtener Krishna Rati. Rati es otro nombre para Prema, amor. Rati, Priti, Prema, todos esos son nombres de amor divino. Ok, entonces, ahora, en el libro de Bhaktivinoda Thakur, de Vajan Rahasya, hay muy claramente distingue que la gente se confunde que Archanam es igual que Vajan, y no lo es. Archanam, adoración con campanas, con fuego, con, ya les dije que es muy estricto, hay que cantar mantras, mucha pureza, hay que bañarse, uno no puede, digamos, ir al baño y no, hay que bañarse, hay que ponerse tila con ropa limpia, no usada dos veces, etcétera, etcétera. El Vaidyavata es muy rígido. Y nunca, Gurudev decía, que nunca se ha dicho que por medio de seguir Vaidyavata se va a transformar en Raganuga Bhakti. No, nunca. Entonces, y lo dice Chaitanya Mahaprabhu, saca la llaga temor y care vidi bhakti braj bhakti paitina hi shakti. Que saca la llaga temor y care. Todo el mundo me adora con este humor de vidi, de reverencia. Dios es el grande, yo soy el pequeño, el Dios, yo soy un subordinado. Dice, este tipo de relación, dice vidi bhakti, a eso se refiere vidi, con ese tipo de relación. Saca la llaga temor y care vidi bhakti braj bhakti braj. Pero no hay potencia, no puede obtener los humores de braja, brindaban con ese tipo de adoración. Uno puede alcanzar quizás Dwarka, las reinas de Dwarka, o sí, pero no se puede obtener braja, porque hay ese tipo de reverencia. Después, ya les expliqué, ¿verdad?, anteriormente, que ese prema mezclado, ese amor mezclado con ese reverencia, Krishna dice, Nahi Moratite, no me gusta. Ahora, una cosa que quería explicar, las deidades, bueno, la gente la tiene y creen que esta es como la máxima forma de adoración a Dios, pero no
necesariamente es verdad. Porque cuando hay adoración a deidades, primero que nada, no estoy en contra, y hay personas que han tratado, como ustedes ya saben quién, han tratado de hacer creer a la gente que yo estoy en contra de la adoración de las deidades simplemente porque repetí las palabras de mi Gurudev. Cuando Gurudev nos decía, no pierdan el tiempo, si no tienen deidades, no pierdan el tiempo con esto. Canten el mantra es directamente Radha y Krishna. Es directamente Radha y Krishna. Es el Yuga Dharma, es lo que está prescrito para esta era Kali, que es el mantra. Dios encarna en Kali Yuga en el sonido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre, el nombre, todo está en el nombre divino de Dios, todo. Entonces, en Vaidhi Bhakti está el Archana, como les digo, externo, que es muy difícil seguirlo todo estricto. El otro es como una semblanza, como le va a ofrecer un incienso, le va a ofrecer una flor, le va a ofrecer ya como más, digamos, espontáneo, pero no es el Vidhi Bhakti, el Archana puro, digámoslo de esa manera. Ahora, recuerde que Mahaprabhu dio una orden, Braja Radha Krishna Seva Manase Kari, adoren a Dios, a Radha y Krishna, en Vrindavan, ¿dónde? La mente. Manase Kari, en la mente. Manase Seva, el servicio en la mente. Por ejemplo, y se los voy a explicar así. Una vez estaba yo en el templo Rupa Sanatan Goryamak, estaba con Paramapuya Bhakti Vedanta Trivikama Goswami Maharaj, imagínense. Y estaba yo viendo las deidades Radha y Krishna y llega él y se para a la par mía. Y me dice, you shouldn't enjoy Krishna. Dice, no disfrute a Krishna. Y yo, asustada, ¿cómo disfrutar yo a Krishna? ¿Cómo disfrutar? No entendía. Después él dijo, usted debe de servir a Krishna, no disfrutar de él. Entonces entendí, claro, cuando las palabras tan poderosas de los Vaishnavas, que inmediatamente uno entiende qué significa todo. Y lo que él me estaba tratando de decir es que cuando uno ve las deidades, uno está, ay, pero qué, viste qué lindo cómo tiene el pelo, ay, qué belleza el vestido, ay, pero qué lindo el los aretes que anda hoy, o digamos la guirnalda o la decoración. Entonces la gente llega a disfrutar de las deidades. Y él me decía, you shouldn't enjoy Krishna. Y yo, entonces entendí, claro. Me dice, you should serve them, debe de servirlos. Inmediatamente por la potencia de sus palabras, entendí que uno cuando ve a las deidades, uno las sirve con la mente. Uno no va a ver las deidades, ay, qué lindas, ay, qué lindas. No, uno va con la mente, las sirve, ¿cómo? En un segundo, le pone kajal, delineador en los ojos, le agarra la trenza, la peina, con un peine, con joyas incrustados, peinar a Shrimati Radhika, hacerle la trenza, ponerle flores, darle masajes a los pies, abanicarlos, todos los servicios. En un segundo, cuando uno ve a una deidad, uno puede servirla con la mente. De la misma manera, uno puede servir a Gurudev. Uno dice, ay, yo es que Gurudev nunca lo puedo ver, nunca lo puedo servir. ¿Quién dice? Es más, yo meditaba todos los días en Gurudev, todos los días, lavarle los pies, secárselos cada dedito con una tela muy suave y darle masajes, ponerle aceite, todos los días. Y después, como ellos saben todo, porque Guru es Nitya, es eterno, y Seva, el servicio es eterno, ellos lo saben, lo sienten, lo saben. Entonces lo veo yo, estamos en Navadvip, y llega él, y está ahí, y veo yo, tiene un honguito en la uña, y yo, es mi culpa, porque yo lo lavo todos los días y lo dejo en agua. Imagínense, yo sentí, es mi culpa, por yo lavarle tanto los pies todos los días. Vea él. Y yo sentí que Gurudev, o sea, era como recíproco lo que estaba pasando. Es algo, el punto es que todo lo que uno haga en la mente directamente se refleja en el cuerpo de las personalidades trascendentales, como Radha,
Krishna, Mahaprabhu o Gurudev. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acostada en mi cama, es temprano, digo, ay no, qué pereza levantarme porque qué frío, irme a bañar y el tilak, no. Y tengo que bañarme, ponerme el tilak, poner todo para ir a hacer archana mona deidad. Pero yo me puedo quedar en mi cama, como decía Gurudev, antes de levantarse, con los ojos cerrados, ir a Vrindavan, ir a Govardhan, y ofrecerle reverencias a todos los Vrayavasis, Yashoda Ma, Nanda Baba, Kijeho. Él decía, ¿qué es sadhana? Gurudev decía, ¿qué es sadhana? O acostado en el piso como un palo, Shashta, Dandava, significa con las ocho partes del cuerpo, ¿qué? La frente, el corazón, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, las rodillas 5, 6 y los pies 7, 8, como un palo acostado, diciendo Shishi Radha Vinod Vihari Yuki Jeho, glorias, victoria, Shishi Radha Gopinath Ki Jeho, Shri Radha Govinda Deva Ki Jeho, Shri Radha Gokulananda Ki Jeho, Shri Radha Raman Ki Jeho, Shri Radha Shamasundar Ki Jeho, Shri Radha Damodar Ki Jeho, Shri Radha Vrindavan Chandra Ki Jeho, todas las deidades pranamos. También Shri Radha Banki Vihari Ki Jeho, Yashoda Maya, empezar a hacer relación con los Vrayavasis, no los de los que uno va y está comiendo tambula y fumando. No, esos no son los Vrayavasis reales, porque algunos adoran a Kali, adoran a otras. Los Vrayavasis reales son los asociados eternos de Radha Krishna, Yashoda Ma, Nanda Baba. ¿Me explico? Entonces, Chichi, Yashoda Ma aquí llego, Shri Nanda Baba aquí llego, después a donde Shima Traga, Brishavanu Nandini aquí llego, Shri Kirtana Sundari aquí llego, después los pastorcitos, amiguitos de Krishna, Shri Subal Saka aquí llego, Shri Dam Saka aquí llego, después Radharani, Shri Radharani aquí llego, las Manjari, Shri Lalita Saki, Lalita, Lalita Vishaka Tunga Vidinduleka Rangadeva Sudevi Champakalata, Chitra, Devi Ki, Jeho, todas las Aki, las Manjari, Rupa Manjari, Rati Manjari, Rasa Manjari, Vilas Manjari, Guna Manjari, Kasturi Manjari, Manjulali Manjari, Rati Manjari, todas las Manjaris, Ki, Jeho. Entonces Gurudev decía, así 4 horas. Dice, esto es sana. Esto es sana. Práctica espiritual. Darle reverencias a todos los asociados de Braja, ir a Govardhan, ir a Nandagam, por eso hay que ir a Vrindavan, hay que ir a Nandagam, al Palacio Shimataradika, donde ella va, o Nandagam, el Palacio de Krishna, donde ella va todos los días a cocinar, y recordar, Shri Nandagam ki jeho, Shri Parsana Dam ki jeho, Govardhan, Giriraj Govardhan ki jeho, Radha Kunda, Shama Kunda ki jeho, Kushan Swarabhati Jeho, Yamuna Devi Jeho, todos los lugares del Dham. Uno no puede entrar en el reino trascendental de Bhakti jamás si no ha ido al Dham. O sea, una vez, y después de ver todos esos lugares y de ser bendecido por los Vaishnavas, entonces ya uno puede empezar. Sadhana. Hay 3 tipos. Uno es Sadhana Bhakti, otro es Bhava Bhakti y otro es Prema Bhakti. Entonces empezamos por sadhana, la práctica. Sadhana bhakti, la práctica del bhakti. Cuando eso va después, cuando se manifiesta el bhava, se llama, que es la germinación de, como decir, una germinación de prema, de amor divino, o un rayo, nada más el rayo del sol de prema. No aguantamos en este cuerpo prema, no puede el cuerpo. Pero un rayo, eso se llama bhava. Eso se llama bhava bhakti. Y ya después está prema bhakti, que es totalmente perfecto, es perfeccionado. Entonces, por el momento estamos haciendo sadhana, la práctica. Ahora, cuando uno tiene deidades, que no digo y ni estoy en contra, y hay gente que trató de manipular todo, simplemente porque yo repetí unas palabras de Gurudev, cuando llegaba la gente y decía, yo quiero tener unas deidades de Gaur y Nitai.
Entonces dice Gurudev, ¿por qué? Es una pérdida de tiempo. Cante Harina. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Es directamente Radha y Krishna. Y no solo eso, sino que, ¿qué es la mala que nos ha dado Gurudev? Son 108 gopis. Y en el centro, ¿quién es? Radha y Krishna. Es Rasa Lila aquí. Eso es la mala, el rosario que nos da Gurudev. Es Rasa Lila. Entre más canto uno Harina, más, como un capullo de una flor de loto empieza a abrirse y empieza a salir la fragancia. ¿Qué es esa fragancia? Esa fragancia es los Bhavs, como Chaitanya Mahaprabhu, el segundo primero de Shikshastaka, de las ocho. Chetodar Panama, Janam Bhava, Mahadavani, Nibhapanam. Shreya Kaira Vachandrika Vitaranam Vidya Vadu Jivanam Anandam Budhi Vardhanam Pratipadam Purnamitas Vadaram Sarvatma Stapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Suprema, que haya suprema victoria en el canto de los nombres trascendentales, porque hay siete efectos. Primero es Chetodar Panamarjanam, que limpia el espejo del corazón. El espejo del corazón está totalmente sucio, es como un espejo cuando uno lo ve lleno de polvo, no polvo, mugre, que no puede ver. Entonces, ¿qué hace uno? Agarra un poco de ácido, ¿cómo se llama esto? Bueno, como cuando tenemos que lavar los baños en Mathura, que es Hari Goryamat, una, ¿cómo se llama? Scum, sí, mugre, pero que no se quita con nada, entonces hay que echarle ácido, y ahí se limpia todo. Así está nuestro espejo del corazón, no podemos ver nuestro reflejo, nuestro ser. Y el jabón y el agua no nos va a servir. Lo único que toca el corazón, esa sustancia trascendental espiritual, es el nombre trascendental, el Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Al cantar el Mahamantra, el espejo del corazón empieza a limpiar, hasta que uno empieza a ver mi ser reflejado en el espejo de mi corazón, mi verdadera identidad trascendental. Es el primer efecto. El segundo, Chetodar Panamayanam Bhava Mahadavani Nirvapanam, que es como un fuego que estamos como en un fuego, como un bosque, un fuego en el bosque. ¿Saben que a veces llega un bosque como California, esos incendios que llegan pero si arrasan con todo y salen los helicópteros, los bomberos, pero no hay manera de parar ese fuego? Y arrasa con todo. Entonces, ese fuego está comparado con la existencia material, el ciclo de nacimiento y de muerte, que vivimos en un océano de muerte y de nacimiento, Este es el océano en el que vivimos. Y cuando el alma finalmente sale de este cuerpo, tiene otra vez que entrar, reencarnar en otra especie. Entonces no hay manera de escapar. El fuego en el bosque es comparado con el fuego de la existencia material, el ciclo de nacimiento y de muerte. No podemos escapar de esto. Por lo tanto, el Mahamantra, el nombre trascendental, empieza a detener, extinguir, da alivio, empieza a extinguir ese ciclo, ese ardiente existencia material, que es la existencia material en sí, es como un fuego que nos quema a todos. Y como un abanico, cuando se desconecta, empieza cada vez más lento. Así, el ciclo de nacimiento, el samsara, el ciclo de transmigración del alma en 8.400.000 especies de vida, empezando por los acuáticos, los insectos, los animales, los árboles, los vegetales, todas las especies de vida, transmigra el alma hasta llegar finalmente a un cuerpo humano. Y aún entre los humanos hay 400 diferentes especies, en diferentes planetas. Entonces llegar finalmente a tener un cuerpo humano es tan raro, tan difícil de obtener. Tan difícil, es excepcional. Así que no hay que desperdiciarlo, porque solo con el cuerpo humano se puede obtener la perfección espiritual.
realizar mi verdadera identidad espiritual y a Dios. Ninguna otra especie puede. Bueno, y Shreya Kaira Vachanti Kavitaram, esto es lo que quería decir de ese verso de Mahaprabhu, las siete cosas, los siete resultados de cantar el nombre. Pero este tercero es muy bello porque es Shreya Kairava Chandri Kavitana. Que el santo nombre está comparado como, digamos, hay una, la luna, los rayos de la luna, hay una flor de loto que se llama Kumudini y ella solo va a abrir, solo, cuando es los rayos de la luna, no con los rayos del sol. Ella solo abre con los rayos de la luna. Entonces se compara que el alma, la entidad viviente, solo puede por medio de los rayos, como la luna, pero que es el Mahamantra, son los nombres trascendentales, porque es de sustancia espiritual, no es material. Los nombres, la vibración del Mahamantra no es un sonido material. Solo eso puede hacer, como los rayos de la luna, hacer que el loto, el Kumudini, de la buena fortuna, del buen augurio, se florezca para todas las entidades vivientes. Entonces, este es el efecto de cantar Harinam. Muy poderoso. Por eso, Gurudev nos decía, y la gente se ofendió conmigo, si solo estaba repitiendo las palabras de mi guru, que Gurudev decía, cuando uno hace Archanam, ping, 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 una, dos, tres, contando cuántas vueltas, dice, ¿cuál es el resultado? Es muy poco el resultado. 10, 15, 20 minutos haciendo Archanam. Pero si uno canta Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, es directamente, Radha y Krishna están ahí, inmediatamente. ¿Por qué? Porque son Radha y Krishna. El nombre Dios y el nombre no son diferentes, son idénticos, no hay diferencia. Ahora, si yo quiero hacer Archana, por ejemplo, tengo que levantarme, tengo que bañarme, lavarme los dientes, ponerme tilak en todo el cuerpo, ponerme ropa limpia, no puede ser usada. Tengo que, bueno, hacer todos los, aunque se vayan a todas esas cosas, y después puedo hacer Archana. Y hay reglas y regulaciones de pureza. Hay reglas y regulaciones de la pureza. Por ejemplo, si fui al baño ya no puedo, estoy impuro. O si he tenido relaciones, inclusive, se dice que por un mes está contaminado. Imagínate lo difícil de ser Archanam en Kali Yuga, en esta era. Pero si uno hace todo interno, por medio de Harinam, no hay ninguna regla ni regulación. Nam nam akariba hudaniya sarva shaktista tarpita smaranena kala etadu shintava kripa bhagavan mamapi turdaiva nidrisha nihayani nanuraga. Shikshastakam, las enseñanzas de Mahaprabhu. El segundo verso, él dice, nam nam akariba hudaniya sarva shaktista, que Krishna, así como él puede crear un universo en un segundo y en un segundo destruirlo, toda esa potencia, él la ha invertido en ¿qué? Santo nombre. En el santo nombre. Toda su potencia de la creación, de destrucción, eso es material, nada que ver. Imagínese, espiritual. Todo. Ha invertido todo. Sarva Shakti, toda su potencia está en el nombre. Nam nama pariva hudaniya sarva chattakita smarane nakala. Y no ha puesto ninguna regla ni regulación en cuanto debe ser recordado. No como los mantras, Diksha mantras. Tengo que bañarme, tengo que poner tila, ropa limpia. Tiene que ser solamente a la hora de cuando está saliendo el sol, o a mediodía, o en la conjunción de la mañana, de la noche y la mañana, de la mañana y la tarde, y de la tarde y la noche. Solo a esas horas se puede cantar el mantra. Pero el nombre, dice Mahaprabhu, que la kripa, la misericordia tan grande de Krishna, que no ha puesto reglas ni regulaciones en el canto del nombre. O sea, en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier impureza. Se puede hacer aparato, ¿no? ¿Ah? Hay aparato en el santo nombre, ¿no?
Hay aparadas, pero eso es diferente. Yo estoy hablando de que uno puede cantar el Harinam en el baño, en cualquier lado, en el estado supuestamente impuro, que no se pueden los mantras son muy estrictos. Y el Vedibhakti también, pero el Harinam, no. Entonces dice Mahaprabhu, esa es la gran misericordia de Krishna. No ha puesto reglas ni regulaciones en cuándo cantar ni recordar. Dice, pero Durdaivan y Drishami Hayami. Pero soy tan Durdaivan, tan desafortunado, que aún escuchando las glorias del poder del nombre, Nanuraga, no tengo ningún apego por estos nombres. Entonces, Mahaprabhu, vemos por ejemplo el ejemplo de Sanatana Goswami, cuando encontró la deidad, les conté la historia de Madana Gopal, que él decía, la deidad, llévenme, y él decía, no quiero, yo no tengo nada, yo soy Nishkinchana, no tengo posesiones materiales, no tengo deseo, no quiero, ¿cómo voy a cuidar una deidad? No voy a poder cuidarte. Y él no quería, pero yo quiero irme con usted. Entonces le hace un chapati. Él vive debajo de los árboles, no quiere, ellos viven debajo de los árboles, los sábados, no tienen casa, no les interesa, están haciendo vayan. Le hizo un chapati, una tortilla, y le dice la deidad, pero no tiene sal. Entonces le dice, ves, te lo dije, hoy me pide sal, mañana me vas a pedir vegetales, te lo dije. Ellos no están en eso, ellos se instalaron, es verdad. Deidades importantes, ¿para qué? Para que en un templo llegaran miles de personas a poder verlas y a través de esa deidad manifiestan el prema, el braya prema dentro de la deidad. Por esa razón es que ellos han instalado esas deidades en los templos. Pero Gurudev siempre quería, por ejemplo, cuando yo fui a Keshavari Guriamar, yo veía que la gente no, las deidades ahí estaban, les daban de comer 5 veces al día y todo, pero no estaban tanto haciendo tanta cosa, porque la gente estaba, cada uno, todos los devotos estaban en sus cuartos haciendo vayan, un lakh mínimo al día, 6.000 nombres mínimo, todos, con el Siddhateha, con su swarup, internamente están sirviendo a Radha Krishna, todos. Entonces la persona ignorante puede llegar y decir, ay, es que aquí las deidades, como en otros templos que uno ve esa opulencia con esos vestidos, los cambian todos los días, vestidos de $1,000 cada día, esas opulencias, toda la persona dice, oh, ¿y cómo hay bhakti? Pero Gurudev decía, no necesariamente hay bhakti. Bhakti es algo trascendental, no es algo externo. Es importante entenderlo. De hecho, yo quería servir a varias personas que venían muy reconocidas de ISKCON. Y Gurudev me decía, no, yo le voy a enseñar todo, no, yo le voy a enseñar. Porque si no estaría yo en la calle ahora distribuyendo libros, diciendo esta es la forma máxima de devoción. Gurudev quería enseñarme lo que era Bhajan, la diferencia entre Archanam y Bhajan. Bhajan es lo que se hace con el Siddhadeha, con mi alma. Es más, por ejemplo, ya les expliqué que si quiero hacer Archanam, tengo que levantarme, bañarme, hacer todas esas cosas. Pero si yo puedo, en mi mente, antes de abrir los ojos, como les decía, antes de abrirlos, de levantarse de la cama, no salir corriendo. Sí, Guru Guranga, Gandharvika, Kiridari, Shiradina, Pihari, Yuki, Yai. Todas las deidades que mencioné anteriormente. En mi mente, haciendo parikrama, por Braj Mandala, por los 12 bosques de Braj. Radha Kunda, ir ahí, ofrecer flores, incienso, bañarme, salir, ir al próximo lago, Yamuna, Devi. Después hacer parikrama Govardhan, Dankeli, donde Krishna está pidiendo el impuesto. Después en Govinda Kunda, donde llegó, ¿quién fue el que hizo? Indra, la ofensa con Krishna, Govardhan. Después Apsara Kunda, y a donde está Radha Krishna se derriten en 2 kundas. Todos esos lugares, todo eso en la mente, en un segundo uno va, ya Pranam sirve el lugar. Antes de levantarse siquiera, antes de abrir los ojos, yo puedo tener en mi mente a Radha Govinda Deva de Jaipur y hacerle puya, ofrecerle
ofrecerle una guirnalda, hacerle el archa, ofrecer fuego, ofrecer incienso, todo en mi mente. Y puedo estar una hora o dos con los ojos cerrados, adorando todas las deidades de Braya. Después me levanto y dice, ah, esta no hace nada. Pero ¿qué dice Gurudev? Mucho cuidado. Porque las personas que parece que están idle, que dice, Gurudev decía la palabra, it looks like they're idle. Idle, no sé cómo se traduce en español. Como dormidos, como pérez. Como que están ahí, en nada. Inactivos. Pero internamente están todo el día sirviendo a Radha Krishna internamente. No juzguen por las cosas externas que estas personas, y especialmente la gente que es muy nueva, siempre tiene que demostrar, yo hice esto, yo hice lo otro. Miren yo, bueno, este es un punto muy importante de las deidades. Que la gente que tiene deidades, muchas veces las viste, las baña, las arregla divina. Bueno, a mí me encantaba, yo les hacía la ropa, yo misma le cosía las enaguas, todo el Radharani. La trenza, todas las almohaditas, las camas, todo. Pero, y especialmente la gente que tiene deidades, no siempre, pero muchas veces, entonces es para demostrar a los demás, vean lo que yo hice, vean qué lindo los decoré, vean cómo. Entonces existe un poco de sentimiento de reconocimiento, ¿me explico? Mientras que cuando uno lo hace internamente, cerramos los ojos, metemos en Shima Teradita. Cuando ella está a esta hora, por ejemplo, en el Ashtaka Lila, las diferentes partes del día, ella ya regresó a su casa, a esta separación de Krishna, está acostada en su cama, le está poniendo sándalo porque y se quema, así, se evapora, porque es tan en fuego de separación que cuando le ponen pasta de sándalo, que es muy frío, para enfriar el cuerpo, pero se evapora así, de tanto fuego, y la abanican y empiezan a cantar el Maha Mantra. ¿Para qué? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para ponerla en unión con Krishna a través del nombre. Entonces ese es el seva de las manjaris ahora, ellos están tratando de poner a Radha en unión con Krishna por medio del mantra, y están cantando y están cantando, y entonces, y están abanicando todos esos servicios. Por ejemplo, a esta hora una persona está meditando, está pensando en todas estas cosas, está sirviendo Radharani, meditando, cantando Harinam, y todo eso que ella hace, nadie tiene que saberlo externamente. Nada, no anda showing off, como se dice en inglés, que no sé cómo se dice en español. Showing off, así como rajando. Rajando, vea mi servicio. Vea cuántos libros distribuí, 100, 1000, ay, y la foto ahí. Y hay gente que toda la vida ha distribuido libros desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche con maletas que tienen la espalda ya dañada. Nunca en su vida han puesto una foto que distribuí en libro. Explico, Gurudev nos decía, esto es algo muy importante, que decía de cómo el bhakti tiene que ser todo secreto, interno, todo debe ser secreto, no se anda exhibiendo. A veces, ay, voy a distribuir comida, ¿para qué? Para que todo el mundo vea lo que yo hice, o vea todas esas actividades externas, no son bhakti, no son realmente bhakti, el bhakti es secreto, el bhakti no se exhibe. Entonces, además de que es como el alcanfor, Gurudev decía, si uno le da el olor, mira, yo hice esto, interno, digamos los servicios internos, y los va, y entonces le da y le enseña. Entonces cuando llega a mí, ¿qué pasó? Se fue el olor, se va, así es bhakti. Cuando te llegan como babs y secretos, son como secretos que te da Dios, y si uno les va diciendo todo, ya no te da más, son cosas internas, muy privadas. Y me quedé impresionada del poder de Bhaktivedanta Madhava Maharaj, tu guru, que cuando él llegó a Costa Rica, él veía como todo el mundo me trata así, ¿verdad? Y él se queda viendo así. Ellos hablan todo con la mente. Y él decía, wow, aquí cómo las dice, Costa Rica. Entonces llega
Y me dice él, ¿cuáles son los nombres de los 12 Mahayans? Yo, wow, ¿cómo sabe? ¿Cómo él puede saber? El Vayan de uno. Y empieza a decir Brahma, Shiva, Narad Muni, Sukadeva Goswami. Empecé a decir los nombres. Lo puse un poco nerviosa, entonces le pregunto a Sundar Gopal, pero digo, solo un Vaishnava trascendental puede venir y ver el Bhakti de las personas en los corazones de ellos. Imagínense el nivel. Entonces, impresionante, impresionante, Maharaj. Realmente me sorprendió. Después, lo que quería explicar aquí, estas son cosas que probablemente nunca las escucharán en ningún lado. Muy difícil. Pero algunos Vaishnavas sí las hablan, algunos pocos, no muchos. Pero sobre la importancia de Gurudev, por ejemplo, nos decían el libro Archana Dipika. Él decía, no quería que se tradujera. Yo soy testigo que decía, no quiero que se traduzca. ¿Para qué? Porque no quería que la gente se metiera en el Archana. Quería que la gente se metiera en el Vajra. Explico. Hare Krishna, Hare Krishna. Es más, si uno tanto quiere adorar, pongo una foto de Radha Govinda Deva, de Radha Vinod Bihari, de Radha Shamasundar, de Gandharvika Giridhari, cualquier deidad del mundo, ponga esa foto y sírvalo con la mente. Con la mente. Con la mente la baña, con la mente la viste, con la mente la pinta, la decora. Y Gurudev explicaba que es Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti. Una vez les expliqué, estábamos en Seva Kunj, esa pintura que está la de Krishna, y después están las cuatro manjaris. Dicen, no deben de meditar en Krishna solo, porque él es Vishay Bhagavan, el disfrutador supremo. Entonces, ¿qué? No queremos que entre ese humor de disfrute, del disfrutador supremo, no. Tampoco mediten en Radharani sola, porque ella tiene Madana que Mahavan. El nivel más elevado de prema, de amor, solo ella lo tiene. No podemos ser como ella. Entonces dijo, mejor medite en Radha y Krishna. Y las manjaris, Rupa Manjari, Rati Manjari, Raman Manjari, Vinod Manjari, las diferentes manjaris, ¿cómo sirven a Radha y Krishna? Como una está peinando el cabello Srimati Radhika, otra está trayendo tambula, que ya les expliqué, ¿verdad? Las hojitas con el... esa nuez que se llama betel y le está trayendo, otra le está trayendo agua o con frescos, otra le está trayendo, le está dando masajes en los pies de Krishna, otra los pies de Radha, le están abanicando, tantos sebas hay, otra está haciendo sándalo con un palo de árbol de sándalo, está haciendo pasta para refrescarlos. Otra está haciendo, por ejemplo, una guirnalda. Guirnaldas para Radharani, para Krishna. Todos esos servicios uno debe meditar cuando canta Hare Krishna, Krishna. ¿Cómo las mayas sirven a Hare Krishna? Porque ese es el Bhav, dijo Gurudev. Ese es el Bhav que queremos que entre en nuestro corazón. Ahora, que he dicho que me acordé y lo apunté porque se me olvida, que él decía de meditar en los servicios a Srimati Radhika, y ese libro se llama Vilapa Sumanjari, es un buquete de lamentaciones del Raghunath Das Goswami, con creo que son 101 versos, si no me equivoco, 104, de todos los servicios a Srimati Radhika. El otro es el que le regalé hoy a la Didi, que es Radha Rasa Sudanidhi. Ahora, quería explicar que Gurudev le decía a los gurus Discom, cuando llegaban a preguntarle a él, hablaba sobre el Vilapa Sumanjari. Entonces decía un ejemplo de que una vez su Gurudev, Paramapuja Pad, Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, tenía un sevaka que estaba muy enfermo y estaba tan enfermo que todo lo que comía inmediatamente lo pasaba y lo pasaba. O sea, no podía digerir nada. Se estaba muriendo. Haribol Ramalakshan Prabhu.
Entonces lo estaba, no podía digerir nada. Todo lo pasaba y lo pasaba. Entonces llegaba, se estaba muriendo, estaba flaco, flaco, no podía retener nada. Entonces llamaron al doctor y el doctor le dijo, dele una cucharadita de ghee. 3 veces al día. Dice, pero ¿cómo? Si no puede ni digerir el agua, ¿qué hablar de ghee? No puede, entonces no importa. Porque aunque lo pase, algo le va a quedar. Algo le va a quedar y eso le va a ayudar a recuperarse. Eso lo va a hacer que él pueda recuperarse. Entonces, Gurdjieff dijo, de la misma manera, dice, le decía a ellos que al escuchar los versos del Vilapu Sumantri, que son pidiendo los servicios de Radharani y meditar, dice, todo se va a ir, nada se va, pero algo se va a pegar, algo. Y ese poco que se pega es lo que va a causar samskars, impresiones. Entonces, de esa manera uno debe de siempre recordar, cuando uno canta Harinam, que eso es muy, muy, muy importante, que ¿qué es sadhana? ¿Qué es la práctica? ¿Se acuerdan que yo les expliqué? ¿Qué es sadhana? Práctica espiritual, adorar a Vrindavan, a Radhakunda. Sí, pero que nuestra meta tiene que ser fijada. Si no, de nada sirve a todos los esfuerzos que una persona haga. Si no está una meta, ¿cuál es la meta? Ser una manjari. Sí, manjari bhava. Manjari bhava. Nuestra meta es puede ser una radhika palyadasi, una sirva íntima y protegida de Srimati Radhika. Si no tenemos esa meta fijada de que quiero obtener, que es la meta más alta, todos los esfuerzos que uno haga son nulos. Nada, cero. Que yo voy a cocinar, quiero ser radhika palyadasi. Que voy a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, quiero ser radhika palyadasi, quiero ser radhika palyadasi. Quiero manjari bhava, quiero manjari. Que voy a hacer kirtan, Hare Krishna, quiero radhika, quiero bhava. ¿Cuál bhava? Manjari bhava. Entonces, tengo algo que voy a tener que ir al doctor mañana. Para que no me hayan pegado al COVID otra vez. El clima está frío. Ah. Sí, ayer y hoy. Bueno, si me da, mejor. Así me vuelvo más inmune. Entonces, el punto que ah, bueno, que cualquier esfuerzo que uno hace, si no es para obtener bhav, no se considera sad. Gurdjieff decía, muy importante. Uh-huh. Cualquier actividad que usted haga es dirigida para obtener sadhana. Entonces yo les expliqué que uno internamente puede ver, por ejemplo, Radha Govinda Deva. Radha Govinda, Gopinath, Madhura Mohan, las tres deidades principales, también Radha Damodar, la que instaló Rupa Goswami. Todo el prema está ahí, ellos instalan todo el prema en la deidad. Entonces, uno puede adorarlas internamente, todas las deidades. ¿Me explico? Pero también uno puede desarrollar una relación más personal con Srimati Radhika. Todos los días, cuando uno canta Hare Krishna, Hare Krishna, quiero este Bhav, Gurudev, Radha Krishna. ¿Cuándo podré tener este Bhav? Y rápido viene. Krishna lo manifiesta. Por la kripa de Guru, de Guranga, Radha Krishna, empieza a manifestarse. Pero si yo canto Hare Krishna, Hare Krishna, una, dos, tres, 20. Bueno, tanto no se puede, ¿no? Tres. Todos los días, sin ninguna meta, sin ningún, nunca llegará a ese punto. Uno tiene que fijar. Si uno fija, es muy rápido llegar ahí, muy rápido. ¿Me explico? Se está uno ahorrando. Imagínense gente 30 años haciendo Vaidhi Bhakti, adorando a Dios, que no entendían esto de Manjari Bhava, de cuál es el proceso, Radhanuga Bhakti. Somos afortunados con Gorya, que todo esto nos enseña desde el puro principio. Después, el Siddha Deha de una Manjari, esto se va a manifestar, ¿cómo? Ya les dije, ¿cuál es el Siddha Pranali? ¿Cuál es el Siddha Pranali? El proceso para la perfección, ¿cuál es? Para obtener el Siddha Deha, el cuerpo espiritual. La tolerancia más que el árbol. Humildad. Humildad, tolerancia. Respeto y no esperar nada de vuelta. Esas cuatro cualidades. Y Gurudev decía, todo el mundo quiere ser vaya, todo el mundo quiere ser vaya, y nadie puede, ¿por qué? Porque no está siguiendo las enseñanzas tan sencillas de Mahaprabhu.
imagínense, Burla es decir, esto sí es plenal, dar este verso. No van a hacer cada sababs, las 11 características del cuerpo, no. Sigan esto y todos van a hacer. Esa es una cosa. Entonces, eso pienso que cuando se hace la adoración a la deidad externa, existe, bueno, el factor tiempo, el factor físico, el limitante del tiempo, el espacio, ¿verdad? No puedo hacer, todo tiene una duración, mientras que internamente uno puede hacer cosas rapidísimas en la mente. En un segundo, brinda de ahí también, se puede adorar, es una gopi, es brinda. Ella es, todos los días se puede bañar, después lavar la boca, decorarla, peinarla, ponerle trenza, flores, callan, aquí florcitas, pintarla, en los senos también decoración con sándalo, pasta de sándalo, de azafrán, de almizcle, musk, también cúrcuma, el rojo, se hacen decoraciones, flores, diferentes, diferentes dibujos, Radharani especialmente. Todas estas decoraciones, las flores, los aretes, las pulseras, los brazaletes, el mitamba bimba lamba mano pushpa meka lagune prasastaratna kinkini kalapya pate manjule. Ella usa una cinta, un cinturón de guirnaldas de flores, un cinto de guirnaldas de flores, campanas y gemas. Tintinean sobre tu gran cadera y pequeña cintura. Esa faja, imagínense, de campanas, de flores, de gemas, es muy especial. Está hecha de prema, de segunda, no es de campana ni de. Todos esos servicios de Shimitraika, uno los puede hacer en un segundo en la mente. Inclusive cuando se avanza en Bhakti. Por la gracia de los Vaishnavas, uno tiene que estar con los Vaishnavas. O sea, el Bhakti, el proceso de Bhakti no puede empezar a menos que uno reciba el Diksha, el mantra de los gurus. Ellos dan todo ahí. Y entre uno más cante, más va saliendo cosas. Solo del cielo no cae. No se puede. Desgraciadamente, todo el mundo quiere. No, yo tengo mi relación directa con Dios, pero malheureusement, tristemente, no es así. Uno tiene que tener la conexión con aquellos que están realmente, totalmente realizados. Y solamente, inclusive solo con estar con ellos, como les dije, como el sol de Bhakti, eso empieza a contagiarse todo de los rayos de Bhakti. Nadie puede escaparse de la misericordia de ellos. Entonces, conforme va avanzando la persona, puede hacer servicios, 1, 2, 3, 4, simultáneamente muchos servicios a la vez. Imagínense cómo es. Es increíble. Es increíble. Entonces, y es una cosa tan impresionante porque, como los Vaishnavas saben todo lo interno, ¿verdad? Ellos ven todo esto. Ellos sintonizan a todos con diferentes frecuencias en una radio. En todos. Así era Gurudev. Gurudev estaba enfrente de 1500 personas y a todos los sintonizaba y sabía de cada uno. Y por ejemplo, son cosas tan místicas como, digamos, uno estaba en algo y él lo decía. O sea, no puedo ni explicarlo, lo místico que era todo eso. Estar en un plano trascendental y conectar a todas las personas en ese plano. Que todos pudieran verse en ese plano. Entonces todo el mundo, que las relaciones y las relaciones, en este punto todo el mundo, ay, que la relación, que el amigo, o el novio, la relación. Y hay talleres. La relación, cómo hacer relación. Pero se prepare. Pero, y todo el mundo sale, no es nada personal, sí. Pero todo el mundo sale llorando. ¿Por qué? Porque siempre es así. No hay felicidad en este mundo. Estamos tratando de hacer relaciones con personas imperfectas. Y obviamente, ¿cuál va a ser el resultado? La imperfección. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros Vaishnavas? A mi Gurudev una vez me llamó a mi cuarto, me hizo gracia porque hace poco cumplió años una devota,
muy conocida, entonces pone, ay, mi amiga del alma, y sale como con 20 fotos abrazadas, aquí, allá, digo yo, así como soy yo, así que hablo así, tan directa. Así pongo, qué dichosas que pueden tener esta, a mí Gurudev me llamó al cuarto, cerró la puerta y dijo, no quiero que haga relación con nadie, no quiero que tenga relaciones ni con amigas, con nadie. Dice, solamente conmigo y los Vaishnavas de nivel más alto. Y yo entendí por qué, porque si no hubiera desperdiciado mi tiempo. Y solo había una persona que iba a mi casa y hablaba paja y era, bueno, en ese entonces, ¿verdad? Que yo estaba muy, muy, en proceso de aprendizaje. Estaba en un proceso súper profundo de Vaishnava, súper, súper profundo. Y que mi Gurudev me estaba dando, entonces, a mí me encanta hablar, como bien saben, entonces... Claro, llegaba ella y yo me ponía, y entonces me di cuenta que era eso. Pero cuando Gurudev empieza a ver eso, internamente uno empieza a tener una relación interna con Gurudev, en la forma eterna, como una sakhi, como una manjari. Uno tiene que tratar de buscar eso, eso está aquí. Gurudev ya nos ha dado una semilla, eso está ahí. Uno tiene que buscarlo, pedirlo, orarlo, y eso se manifiesta. Entonces, después otro Vaishnava, el Guru Parampara, uno por uno se va manifestando. En su forma como Manjari, en su forma en Gaur Lila, ya expliqué que en Gaur Lila es la forma masculina, menor de 15 años, de 10 a 15. Entonces, poco a poco van sumando, uno por uno por uno, entonces ya uno tiene toda una existe toda una familia espiritual aquí, amigos. No, nunca estás solo, nunca estás sola, pero aprender a desarrollar una relación con ellos, porque digamos todo el mundo, sí, sí, Guru, 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 sí, 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 Guru, 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 ¿cuántas veces se ha sentado usted? Yo me he sentado y pensar en Gurudev y servirlo. Lavarle los pies, ofrecerle una guirnalda, traerle comida, servir, tener una relación. Relación. Amor es servicio. Servicio es amor. Si uno ama a alguien, si uno quiere, uno quiere servir a esa persona. Es natural. Es la función eterna del alma. Vivero solo pollo que genera nitya das. Somos eternos sirvientes, nitya das de Dios. Es la tendencia del alma. Entonces, internamente, uno para empezar, para que empiece a llegar a descender el Shakti, la energía espiritual, como cuando yo estoy conectada con un enchufe, un enchufe de conexión de electricidad, si no me conecto no va a llegar a electricidad, ¿me explico? Primero tiene que conectarse, primero con Guru y Guru Parampara, meditando en ellos todos los días, tratando de empezar una relación. Imagínense qué relación tengo yo con Radha o con Krishna, si nunca pienso en ellos ni no los sirvo. Y no hablo de una deidad, porque la deidad se vuelve un poco como que, ay, es metal, o porque a pesar de que es totalmente chinmoy y trascendental, existe eso de que es una, pues, internamente, ¿quién lo ve? Solo yo. Solo Raikish, ellos lo saben. Aprender a desarrollar un poco de relación personal con el Guru Parampara. Gurudev, Paramgurudev. Gurudev, Paramgurudev, Parat Paramgurudev, Parameshti Gurudev. ¿Cómo es? Parat Paramgurudev y Param Parat Paramgurudev. Todo es el Guru del Guru, Guru, esa sucesión. Uno tiene que aprender a hacer esa relación, servirlos a ellos. En vez de estar afuera viendo a alguien, ¿qué amigo hago? ¿Qué amiga? ¿Qué novia me encuentro? ¿O qué hago? ¡Me dejo mi novia! Yo sé lo doloroso que es eso, pero ¿para qué uno quiere volver a meterse en sufrir en eso? ¿Para qué? Yo... Como hace 20 años, o 19, le escribí una burla de, ay, es que tenía un enamorado
que era como el semidios que bajó de los cielos, que ahí no había nadie que se podía. Era una persona, bueno, y yo Gurudev, y Gurudev me contestó una carta: usted ha probado esto más de una vez ya en esta vida. Vergüenza. ¿Para qué quiere volver a probar lo que le dio tanto sufrimiento y destreza? Y Y sufrimiento y agobio. Sufrimiento y agobio. ¿Para qué quiere otra vez? Cosa suya, haga lo que quiera. Entonces uno es así. Quiere volver, sufre. Ah, no, pero esta vez sí. No logré arreglarlo, a este sí lo voy a llevar. Con este sí me voy a llevar bien. Y así es la historia de las vidas. Claro, hay devotos que se llevan bien y que ponen a Krishna totalmente en el centro. Yo he visto eso también muy bien. En mi caso, Gurudev nunca quiso eso para mí, nunca. Yo no lo entiendo y le doy gracias. Le doy gracias porque entonces en mi corazón siempre tengo a... Siempre estoy cerrando los ojos, y si uno medita en Ashtaka Lalila, las diferentes partes del día, las diferentes horas, como las Sakis y las Manjaris están ahí sirviendo, uno nunca está sola, jamás, nunca. Entonces, bueno, quería decir eso, lo de las fotos. Uno puede tener, de hecho así nos enseñó Gurudev al principio, de tener fotos en vez de deidades. ¿Por qué? Nos decía Savita Didi, que él nos mandaba a aprender de ella, que era la primera discípula de Gurudev de 15 años. Es una brajeva así increíble, impresionante. Se sienta en un viaje a hablar el Bhagavad Sapta, sí, ella, es menor que yo. Es impresionante. Llena de Bhav. Y ella, nunca en la vida, yo la vi adorando deidades, nunca, ninguno de los, o sea, todos estaban absortos en, vaya, ¿me explico? Hare Krishna, pero hay tanta influencia en tantas otras escuelas que ya como que se salió del control, pero Gurudev nos enseñaba Hare Krishna, haga todo interno. Ya les expliqué que si yo estoy acostada y me toca levantar a hacer acción, todo dura una hora para el proceso, solo para llegar a hacerlo. Mientras yo puedo estar acostada en la cama con los ojos cerrados adorando a todas las deidades de Vraja, en 5 minutos. Puedo ir, ofrecerles guirnaldas, ofrecerles flores. Y ellos directamente lo sienten. Directamente lo saben. Miren las cosas, es que no me acuerdo en este instante, pero cosas así impresionantes. De servicios directos a deidades, cuando yo llegaba, o sea, se manifestaba. Es que no me puedo acordar ahora, pero yo decía, wow. Son conscientes, es la cognizance, el... No sé cuál es la palabra en español. Conciencia. No, ¿Cogniciencia existe? Bueno, entonces, bueno, adorar deidades es una belleza y todo, pero existe mucho, a veces la gente usa las deidades para lucirse, ponen fotos, miren, las deidades, mire lo que hice, mire cómo las decoré, mire cómo... Eso no está bien, o sea, el bhakti secreto, y uno corre el peligro de caer en eso, ¿me explico? De vestir una deidad muy bella y tomarle fotos para que todo el mundo vea qué bien que circula la deidad, por ejemplo. Cuando internamente nadie lo ve, es sola y únicamente y exclusivamente ¿para quién? ¿Para el placer de quién? Se materializa y Krishna. Eso se llama vanidad. Se llama pratishta, es la palabra que se usa, que es el deseo de tener reconocimiento. Pratishta, que es lo que Mahaprabhu prohíbe. Dice, no pedir, dar respeto a todos y no tratar de tener, que te den honor y respeto. Sobre esto quiero hablar algo muy interesante de, ¿cuánto tiempo ha pasado? 1 hora y media. Bueno. Bueno, esto ya lo dije. Hay un libro también. Decía que como cuando uno le gusta a alguien, uno no quiere que nadie se entere. Así es como
la relación, digamos, que uno hace las cosas, pero no quiere como que nadie esté. Sí, también se dice que si uno tiene planes, no los cuente, porque se... Entonces, hay que entender una cosa. Uno tiene que fijar cuál es mi deidad de adoración. Eso se llama el Ishta Dev, mi deidad de adoración, Ishta Dev de preferencia. Entonces, por ejemplo, Sambandha Gyan, ¿cuál es mi meta? Mi meta es Shri Radha y Krishna y Gauranga, punto, no más. ¿Me explico? Mientras que hay un poco de hachpachi, un poco de que todo el mundo se pone a adorar a Nrsimha Dev o a adorar a otras deidades, que no está mal, pero por ejemplo, Gornitai. Esto, la gente se pone furiosa conmigo y todo, pero estoy diciendo la verdad. Bhakti Siddhartha Saraswati Thakur, él estableció 64 Goryamats. Y en esos 64 Goryamats instaló Gauranga, Radha y Krishna. Porque nuestra meta es ser una Radhika Paledasi. Ahora, no tiene nada de malo tener Gornitai, está bien, pero ¿qué es la relación? O por ejemplo Nrsimhadev, uno puede orarle a Nrsimhadev, dice Gurudev, uno puede orar, quítame los obstáculos para poder servir a Radha Krishna, quítame los obstáculos, uno puede orar, pero adorar, el worship, el Ishtadev debe ser solamente Radha Krishna juntos, o cuando Radha Krishna están separados, ¿con quién se va uno a servir? Orando, perdón, cuando están separados, ¿qué? Uno solo quiere servir a Radha Krishna juntos, quiere sí. Siempre que estén juntos, pero cuando se separan, ¿con quién uno se va? Con Radha. Con Srimati Radhika, uno quiere durar a Radha. Krishna no, Krishna es un engañador, es un mentiroso, no le hagan caso. Ustedes sigan a Radharani, él es un engañador, Krishna, un lampat. Entonces, hay que entender que hay que fijar que el Ishtadev es Radha y Krishna, y específicamente Srimati Radhika, Radha Dasya. ¿Qué significa Radhika Paliadasi? Protegida. ¿Pale? No, protegida. La protección absoluta. Ah, no, Radharani no es suficientemente fuerte. Voy a orarle a Nrsimhadev para que me proteja. No, no. Uno tiene que tener esa convicción de que Radhika es mi protectora. Y, por ejemplo, y esto está porque, digamos, la gente nueva llega, entonces le dan deidades y empieza a orar a todo el mundo y después se quedan con la deidad y eso no es. Por ejemplo, con Nityananda, no tengo nada contra Nityananda, amo a Nityananda. Me recito, el Nityananda está tan, por años, todos los días, Sarachandravantin, Spuratamala, Kantinga, Yagatin, Hari Premamata, Nita Paramasa, Tvam Smitam, Kansala, Gula Netram, Kali Kalitam, Betram, Kali Vidam, Bhaja Nityananda, Bhajanataru, Kandam, Nirabat. Adoro a Nityananda, pero él no es mi Ishtadev. Y les voy a explicar por qué. Qué importante. Que las, según la relación que Srimati Radhika tiene con Nrsimhadev, o con Nityananda, o con Balaram, o con, qué sé yo, otra deidad, según la relación que Radharani tiene, esa es la relación que yo tengo con esa deidad. ¿Me explico? Por ejemplo, Radhika, cuando ven a Nrsimhadev que se asusta, ¿no? No, dice, no, no, no hay leones en Braya. Dios guarde, viene un león, todo el mundo sale corriendo asustado, ¿no? No, es la ira personificada a Dios, ¿no? Entonces, ¿me explico? Ahora, entonces yo tengo la misma relación porque yo soy Radhika. La relación que ella tenga es la misma que yo voy a tener. ¿Me explico? Por ejemplo, Nityananda, quien es Balaram. Entonces Balaram, cuando él es el hermano mayor de Krishna, entonces cuando Radharani lo ve, ella se cubre la cabeza, le da pranams, muy respetuosa, como mucho respeto, mucho como temor, mucho respeto, pranams, o sea, en la kunya, en las enramadas de Radha y Krishna, si están Balaram ahí, ¿qué pasa? No van a disfrutar de Ras, la de Krishna, jamás. Entonces nunca se va a poner una deidad de Nityananda a la parte de Radha Krishna. Eso se llama tener Sambandha, ya, conocimiento en mi Sambandha.
si alguna persona ya tiene gorita, bueno, entonces se pone el otro como altar aparte, como separados. Pero para sí, pero ¿para qué adorar a Gornitai? Sí, la adoración de Gornitai es Satyaras, es de los pastorcillos. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. De hecho, estas cosas, yo les digo, la gente se ofende, en el mundo se pone pero bravísimo, me echan, y, pero solo repito las palabras de Gornitai. Él los está en el estándar más alto. Uh-huh. Y por ejemplo, es la verdad, si tienes Gornitai está bien, pero digamos, Gurdjieff decía, hay personas que tienen Gornitai en el altar. Uh-huh. Entonces dice, entonces no canten Mangala Shri Guru Gora Mangala Murati Mangala Shri Radha Krishna Chukala Piriti, que es la canción de Mangalarti, al despertarlos. ¿Para qué? Si es la canción de despertar a Rey Krishna, entonces no canten esa, no la canten. Esa que la cantan en todos los templos. Si tiene Gornitai no le van a cantar a Rey Krishna. Canten Mudilo Aruna, que es otra, que es, ahí está Mahaprabhu despertándose y se ve el cielo rojizo. Entonces es importante establecer y aprender el Sambandha desde el principio, desde el puro principio. O si no, vamos a estar adorando aquí y allá todo el mundo y nadie va a entender nada. Si ya las tienes, está bien. Inclusive, hay una muchacha le está preguntando a Gurdjieff, que solo los brahmins lo pueden adorar, y dice Gurdjieff, uno debe orar, uno puede orar si quiere. Lishinga Kavacham. Lishinga Kavacham Bhakshe Pralada Novitam Punam Samaram Sankaram Punyam Sarvasam Dravanashanam. Uno puede orar, protección, pero el Bhakti puro, la definición de Bhakti puro, ¿cuál es? Es que uno no pide nada. Uno nunca le, uno sabe naturalmente que ya Krishna es mi protector. Entonces, ¿para qué uno va a pedir protección? Prahlada Maharaj lo estaba matando y torturando al papá, que era súper demoníaco. Trató de tirarlo a los elefantes, trató de echarlo al guir y viendo, trató de echarlo del precipicio, trató de contribuir a los demonios, matarlo y nunca pudieron. ¿Por qué? Porque estaba en trance. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. Nadie podía matarlo. Él estaba en trance. ¿Y él qué hacía? ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame, Krishna! O salía corriendo. ¡Ay, ayúdame! Escapando. No. Atma Nivedanam. Totalmente rendido a Dios. Dios, tú puedes hacer lo que quieras. Si quieres que me mate, está bien. Si quieres que viva, está bien. Lo que tú quieras, Krishna. Estaba pidiendo. Protéjame, protéjame de mi papá, ayúdame. No. Explico. Inclusive que habíamos visto que es Anya Vilasita Shunyam, la definición de Bhakti puro, que es desprovisto de todos los deseos, menos ese deseo de emergencia, digamos, si voy a chocar, ayúdame. No que lo estoy meditando todo el día. Dios, dame esto, Dios, dame lo otro. No. Entonces, el Ishtadev debe de fijarse cuál es. Hay que tener ese sambandha. Con Diksha llega. Después, inclusive, imagínense que le están preguntando a Gurudev, Nishinajev, dice no. No, ¿por qué no se fija solo en Radha Krishna? Puede orarle si quiere, pero adorar, puede orar para quitar los obstáculos, pero adorar solo Dios, solo Radha Krishna, punto. Solamente en el corazón debe estar Radha Krishna. Y después, entonces llega y dice ella, ¿y Jagannath? Entonces dice, ¿pero por qué este va aquí, allá, siempre en todos lados? ¿Quién es el Hare Krishna? Entonces yo se le dije a una devota que le dieron Jagannath a su padre, a la de, digo yo. O sea, la gente se ofende si les digo, pero nuestra meta no es ir a... Nuestra meta no es esa. No es adorar a Balaram, ni a su padre. Nuestra meta es Radharani. Entonces, todos los días tenemos que adorar a Radha y Krishna. Eso es lo que queremos. Queremos Ujjvala Rasa, el amor conyugal de Radha y Krishna, la pareja divina. Servir, como las mandalas. Ok. Después, Gurudev decía que si uno, por ejemplo,
uno toma diksha de un guru real y pasa un año, dos, tres, cuatro, cinco años y uno está practicando el harinam, el diksha, y no se manifiesta, si la deja, ni nada, ni Radha, ni Krishna, ni nada, que entonces no es un guru fidedigno. Un guru tiene que dar, es que el guru no es una cosa del fanatismo, todo el mundo sigue, ay, guru, 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 y todo el mundo adorando ciegamente a una persona. No, el guru tiene que dar esa visión trascendental. Y si no la da, Gurudev decía, después de 5 años, si usted está cantando sus mantras, si está cantando harina, y no da, no, nada aparece en el corazón, dice, hay un error ahí. Uno tiene que cambiar, como que si uno está enfermo, y yo estoy tomando la medicina, y no me curo, ¿pero qué hago? Cambio doctor. Cambio doctor. Entonces, así tiene que ser, es muy importante. Bueno, yo dije que el guru y Bhav, nuestra meta es obtener Manjari Bhav. Entonces, cualquier esfuerzo, práctica que uno haga, que si no es dirigido a obtener eso, no se considera sadhana, práctica, dice Gurudev, no es sadhana. Después, Gurudev, como les dije, Gurudev tiene la forma de Shakti, Gopi, todo el Guru Parampara también. En Radha Krishna Lila, en Gaur Lila son Kishore de 10 a 15 años, la forma masculina. Nosotros también tenemos un Swarup ahí, un Siddhadeha, en las dos. Gurudev una vez dijo, hace años, dijo: esta es la única línea, el único linaje que ofrece las dos formas del alma, tiene tres dos simultáneamente. En Gaur Lila y en Radha Krishna Lila. Hay gente que no quiere estar en Gaur Lila, que solo quiere estar en Radha Krishna Lila. Hay gente que solo quiere estar en Gaur Lila, pero ¿por qué no va a querer, por qué no va a querer uno estar en las dos lilas si se manifiestan simultáneamente? Después, bueno, ahora, para terminar, vean, les voy a dar dos ejemplos para entender cómo uno tiene que fijar el Ishtadev, el Ishtadev. ¿Qué es Ishtadev? Mi deidad de adoración. Si me voy aquí, que bueno, que voy a adorar a Jagannath, que voy a adorar a Nishinadev, que voy a adorar a Nityananda. Todos uno les ora, uno les puede orar por misericordia. Por ejemplo, las canciones Nitapada Kamala, todas estas canciones orando, está bien. Pero uno debe de adorar, ¿me explico? Una cosa es orar para obtener un poquito de misericordia de ellos, otra cosa es fijar como el Ishtadev, la deidad única y exclusiva de adoración, que es Radha Krishna y Mahaprabhu. Entonces, y cuando uno fija ese Sambandha Gyan, entonces ya nada lo puede uno cambiar. Por ejemplo, está Radharani bailando con todas las gopis en Rasa Lila, y de repente, ¿qué pasa? En Rasa Lila, que llega Krishna, se desaparece el Rasa Lila. ¿Por qué? Porque primero se va a Radharani. ¿Por qué? Porque ella piensa, está un poco como celosa, ella ve que Krishna está bailando con todas las gopis, entonces dice, y ve que, entonces se pone un poquito celosa, pero también ve que las gopis están muy intoxicadas de su buena fortuna, cada una so bhagmat, cada una cree, Krishna está solo conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, esto no es bhakti puro, porque ellas están intoxicadas de su buena fortuna. Entonces, Radharani se va. Krishna se va llorando, oh, Radhe, ¿dónde estás? Jotao, prema, mai, Radhe, Radhe. Y empieza a llorar y llorar, oh, Radhe, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, Radhe. Y se sienta llorando, absorto, empieza a cantar el Radha mantra. Radha, 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 meditando en Radha, hasta que se absorbe tanto en pensar en ella que se vuelve dorado como Radha. Por eso nuestras deidades se llaman Radha y no Bihari, que significa precisamente eso, que Krishna está tan absorto meditando en Radha y que se vuelve dorado, se vuelve blanco como ella. Entonces, todas las gopis desesperadas buscando a Krishna por todas partes. ¿A dónde está Krishna? Le preguntan a los árboles, le preguntan a las plantas, a las flores. ¿A dónde está? ¿Han visto a Krishna? Le pregunta el árbol, ¿has visto a Krishna? Pero no contestan. Las malati, las flores malati, así moviéndose. ¿Has visto a Krishna? Y tiemblan. Dicen, sé que Krishna pasó por aquí porque están en éxtasis. Pero Krishna les había dicho, no digan a dónde estoy. Entonces,
Entonces las flores calladas no contestan. Y ahí van preguntándole a todos los árboles, tú Lassi, tú eres femenina, puedes ser solidaria. ¿Has visto a Krishna? No contesta. Ah, es que eres orgullosa, porque siempre estás en los pies de Krishna. Y ahí van preguntando y preguntando. En eso Krishna dice, voy a salir y me voy a manifestar como Vishnu, con cuatro brazos. Entonces hay un pueblo que se llama Paitagaon, que siempre vamos. Entonces sale Krishna, pero con dos brazos extra, como Narayana. Saca dos brazos y se pone como Narayana. Entonces llegan todas las gopis y ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Reconocen a Krishna? No, se tiran, le dan pranam y dicen, ¿has visto a Krishna? ¿Nos puedes decir Narayana? ¿Dónde está Krishna? Porque su relación es tan, eso se llama tener una relación fija, que solo Krishna es su amado. Entonces lo ven así y dice él, no lo reconocen, ¿a dónde está Krishna? ¿Me puedes decir? Todos les dan pranams, le ofrecen a Narayana, ¿a dónde está Krishna? Pero en eso, y así a cada piba sarancha la que la nota, dhanya ti dhanya pavanena kritartamin mani, yoginda durga magati madusuda no pitasyo namushu bishabano bodhisepi. Y así a cada piba sarancha la que la nota, la punta de la nagua Radharani. ¿Eso es del Gopiquita? No, este es de Radharasa Sudanidhi, Prabhadananda Sarasvati Pura. Es uno de los versos preferidos de mi Guru Dev. Que cuando llega el aire, la brisa, empieza a recoger la fragancia de las flores del loto, después empieza a agarrar la fragancia de Radhakunda, y después agarra la punta de la náhuatl de Radharani, y se lleva esa fragancia, y llega a donde está Krishna con los cuatro brazos, y hacia cada piba sarancha la que le daña te dan en papanera, que los yogis, yogin de Durga, la meta de los yogis, Brahma, Shiva, todos, y no pueden alcanzar a Krishna, pero solamente la fragancia llega y toca a Krishna, la fragancia de Radharani de la nagua, y sus brazos se hacen. No puede sostener esa Aishwarya, esa opulencia frente a Radharani, no puede. Entonces ahí ya no encuentran inmediatamente. Este lugar se llama Paitagaon. Entonces el punto es que tenemos que desarrollar relaciones con Krishna de esa manera. Lo que a veces Narayana, a veces Vishnu, a veces Narasimha, no. Solo Radhika Palyatasya. Y otra historia también está Hanuman. Hanuman es el mono. ¿Cuál es su amo? Ramachandra. Ram. Ram y Krishna son idénticos. No hay diferencia, solo que. Pero son dos personajes, pero es la misma. Entonces, una vez llega de Dwarka, llega Garuda, que es el cargador de Vishnu, va volando a donde Hanuman y le dice, Hanuman te está llamando Krishna, que quiere que vayas a verlo en Dwarka. Entonces se devuelve Garuda volando, llega a donde Krishna le dice, ya le dije, dice, ¿por qué no ha venido? Dice, no sé, ¿qué le dijiste? ¿Por qué no ha venido? Es que le dije que te mandaba a llamar Krishna. Y dice, no, ve, dile que lo anda buscando Ram, que Ramachandra lo está llamando. Entonces cuando llega de vuelta Garuda, dice, pero de ahí no fuiste. No, es que estoy un poco enfermo, no me siento muy bien, dice Hanuman, no me siento bien. Pero te está llamando Ram. ¡Ah, Ram! Ram me está llamando. Ah, bueno, entonces cuando va volando Garuda para Dwarka, ya Hanuman ya había llegado a Dwarka, ya había visto a Ramachandra, ya había hecho servicio y ya venía de vuelta, ya cuando iba Garuda. En un segundo, ¿por qué? Porque es su Ishta, su deidad es Ramachandra. Aunque Krishna y Ram sean iguales, si él le dice, venga, Krishna, así tiene que ser. Como lealtad también. No, es como sentir el... Por ejemplo, si a mí empiezan a hablar historias mucho, Ramachandra no me hace mucha gracia. O sea, por ejemplo, en una clase estaban hablando de Mahabharata y de todas estas personalidades que yo ni me sé los nombres. Entonces
empiezan a hablar estos pasatiempos y me dice un Vaishnava, y yo estoy traduciendo, pero ¿cuáles son estos nombres? Y yo, ay, es que no me lo sé, pero usted tiene que saber estos nombres. Digo, es que Gurudev nos decía que no nos metiéramos en el Mahabharata, que tratábamos de desarrollar solamente el Braj Prema, el Braj, el humor de Braj, y enfocarnos en los pasatiempos de Braj. Y entonces yo nunca desarrollé, como la mayoría de la gente que lee el Mahabharata, inclusive el Bhagavad Gita, por supuesto que ya lo leí, me sé todos los versos, lo vi por años y años, pero cuando llego con tu Gurudev, uno es, eso es como el ABC, uno no se va a quedar para toda la vida aprendiendo A is for apple, B is for boy, o sea, ya después uno tiene que avanzar y llegar a Braja, Vrindavan, enfocarse más en los pasatiempos de Braja. ¿Ves? Y inclusive el Bhagavad Gita es parte del Mahabharata. Gurudev decía, no se enfoquen tanto en Mahabharata, porque el Mahabharata siempre están peleando y son guerras y guerras, entonces uno va a desarrollar la tendencia a querer pelear siempre. Esos son los humores de Gurudev. Entonces, esto lo explico para que entiendan que tenemos que fijar esa meta. Si no, miren, ahí se queda la gente y no avanza, porque no profundizan estas cosas. Son muy sencillos, sí, es muy fácil, pero en Kali Yuga tenemos tanta pereza que ni siquiera queremos con la mente pensar y servir a Dios mentalmente, Manashi Seva, en la mente, servir a Radharani en las mañanas, darle masaje a los pies, como Gurudev decía, no traten de controlar la mente, yo, que yo soy chancha, muy, ¿cuál es la palabra que dijiste la vez pasada? Volátil, la mente así, muy volátil, no puedo controlar, entonces dice Gurudev, no importa, déjale que vaya, de un servicio, otro servicio, otro servicio, otro servicio, Srimati Radhika. Pues con la mente yo puedo estar un segundo, lavarle los pies, darle masajes, o puedo estar una hora masajeando los pies en mi mente. O puedo estar todo un día, un mes, un año, toda mi vida. O en un minuto puedo cambiar de uno y otro, bañarla, vestirla. Todos estos servicios, Srimati Radhika, hay que empezar a tener una relación bajo la guía siempre de Guru Saki. Gurudev es una Saki. Ella, a través de ella, servimos a Radharani. Siempre meditamos, ¿cómo las manjaris sirven? Esa es la práctica. Cuando cada caricia se dijama, ¿qué pasa? Iba a hablar todas las oraciones de Radharani, pero ya no hay tiempo, ya pasaron cuántas horas. ¿Dos horas? Dos. Ni siquiera. A través de Radha Saki. Guru. De Gurudev en la forma de Saki. Guru Saki. Entonces, bueno, iba a hablar de todos. Por ejemplo, ¿qué es Radhasya? Todos los días en la mañana. Todos los días, todos. Cuando uno se pone el tilak, bueno, cantar el Gopi Git, por ejemplo, porque el Gopi Git es la expresión básica, máxima del prema de las Gopis. Queremos Gopi Bhav, queremos Manjari Bhav, queremos Gopi Bhav, pero si no sabemos el Gopi Git, en Vrindavan, eso es como decir el himno nacional de Vrindavan. Todo el mundo se sabe el Gopi Git. Es fundamental. De hecho, decidí que la voy a grabar. Todos. Sí, pero la voy a grabar yo para lo que yo estoy haciendo. Y todas estas oraciones, todos los días. Venunkaram nipatitam skalitam shikandam drastam chapitana sanam rajaraja suno yasya kataksya saradatta vimurchitasya tam radhika charanarevo anuswarami yasya kadapi vasanam chalakeranota dhanyapti dhanyapavan yatkinkarishbahu savanukakuram nityam parasapulsa shashikandamole tasya kadarasani derbishapanu chaya takkeli kunchapapanangava marjanisyam Brahmaruna Sukanana Vishwamukhar Allah Sukhanasah Sattu Sasyatasya Swadhyoma Chikarana Chundamananta Shakti Tam Radhika Paricharami Katarasyanam Tam Radhika Charanadeno Anushwarami Yasya Kadapi Vasanam Chalakela Nota Dhanyati Dhanyo Pavanena Kirtartamani Yogindra Durga Magati Madhusudano Pitasyo Namushu Vishabhanu Podishapim Hatevi kaku varatat, vata chayos tabamina varatasaneva.
Nanyat katapi samaye kila devi achi satya yate mamana mostana mostanityam dasya yate mamana sostra sostra satyam. Aquí continúan todos los días. Como Raghunath Das Goswami dice, oh Radhika, yo no deseo nada más que servir tus pies del loto. Dasya padavya yosta paminat pasanta padavya yosta paminat para Dasya me va nanya katapi kamayasi kila devya. Yo no quiero nada más, Srimati Radhika, más que servicio a tus pies. Sakyayama le ofrezco miles de reverencias a la idea de ser una Saki, como Lalita, Vishaka, Tunga, una amiga íntima de Radharani. Pero ella dice, no, Dasya Yate, Amara Sostura Sostu Satyam. Yo quiero ser una Dasi, una sierva, Radhika Palya Dasi de Srimati Radhika. Este verso siempre, el Rupa Goswami siempre lo pronuncia mamá antes de las clases. Devi kaku varakat kata yate vacha yache nipatya bhuvidanda vaturva tarti asya prasada namudasya janasya krita gandharvike nijagane maranam vitehi. O Radhike, dice Gandharvike, Devi kaku varakat kata yate vacha con la garganta atragantada de emoción, me tiro como un palo al piso y te imploro, por favor, por favor, selecciona, acepta a esta persona tan tonta como yo y hazme parte de tu grupo, permíteme ser parte de tu propio grupo. Así, Mada Maharaj, en cada clase, siempre recito este verso. Gandharvi Kashtakam. Añaradaradam padam bocharanum anasmrita rindam padam tam padankam asambhasitam bhavagam virachitam kutosham asindrasya pagaham. Todos estos versos. Vajamiradam maravindadatam smaramiradam padurasupasyam badamiradam karunam padadam tatomam anjastigatina papi. Todos los días, estos versos, todos los días. Mahabhava Swarupatam Krishna Priya Pariyasi Prema Bhakti Pradedevira Diketam Namamiham Radhe Vrindavana Dishe Karunam Grita Vahini Kripayani Japadavyatasyam Mahyam Pradedam Vandendanda Prajastinam Padarenum Aviknasya Yasyatharit Katam Gitam Punati Mubane Tabeivasmi, Najibami, Tavina, y Tidikara Devita, Nama, Charanam, Tikam. Todos estos versos. Hay que orar a Radhari todos los días. Todos los días. Y la Kripa y la misericordia desciende, todo desciende. Todo está ahí. Solo que nosotros tenemos que hacer la práctica, el sadhana. Los Vaishnavas. Eso, ellos quieren darnos todos, pero nosotros lo queremos. ¿Qué queremos? Este mundo, disfrutar de este mundo, ser los disfrutadores independientes de este mundo, en vez de tratar de controlar los sentidos, los anartas, todas las impurezas, más bien, en vez de controlar, más bien, estimulamos, queremos estimular más bien todos los sentidos, en vez de controlar para poder disfrutar del rasa trascendental de la pareja divina. Ellos nos pueden dar esa visión, no es algo, no creen nunca que esto es inalcanzable. No, eso es lo que vino Mahaprabhu a dar a este mundo. Pero hay que ir a Vrindavan, hay que vivir allá, hay que estar con los Vaishnavas, hay que servirlos, hay que derretirles el corazón con seva, con servicio. Y cuando se ora a Krishna, ¿cómo se ora? Shama Sundar Chikandar Shekhar Smeraha Murali Manohara Radhika Rasikaman Kripani Der Swapriya Charanam Kinkarin Kuru. Shama Sundar Chikandar Shekhar, oh Shama Sundar, tú que eres el color grisáceo, Shama Sundar Chikandar Shekhar, que usas plumas de pavos reales en tu cabeza, Smerahasa, tienes en tu rostro una sonrisa muy bella, Smerahasa Murali Manohara, le roba la mente a todo el universo con tu flauta,
Radhika, Rasika, Man, Kripani, siempre estás disfrutando de Ras con Radhika. Y porque eres un océano de misericordia, Rasika, te pido por favor. Radhika, Rasika, Man, Kripani, Swapriya, Charanam, Kinkarim, Guru. Déjame ser una Kinkare, una sierva. ¿De quién? De tu amada, de tu pría, de Shimadre. Permite que yo quiero ser una Kinkartushi. Así le oramos a Krishna. Permite que yo pueda servir a Shivatraka. Gaura Premanande, Jai Jai Shirade, Shyam, Haribol, Radhe Radhe.